A veces, después de una ruptura, te quedas pensando si esa persona con la que compartiste tanto sigue recordándote, aunque no lo exprese abiertamente. Es normal preguntarse si tu ex todavía piensa en ti, sobre todo cuando hay momentos en los que parece que las cosas quedaron sin resolverse del todo. Aunque no lo diga con palabras, las acciones y ciertos comportamientos pueden revelar mucho más de lo que imaginas. Aquí te voy a contar cuáles son las 5 señales más claras de que tu ex sigue pensando en ti, aunque no lo diga. Primera interacción en redes sociales. Una de las formas más comunes en que un ex sigue mostrándote que está pendiente de ti es a través de las redes sociales. Tal vez no te manda mensajes directamente, pero sigue dando me gusta a tus fotos, reacciona a tus historias o de alguna manera está presente en tu actividad online. Incluso si no interactúa de manera evidente, puede que te hayas dado cuenta de que mira tus historias o publicaciones o que te sigue en plataformas donde podrías haber esperado que te dejara de seguir después de la ruptura. Esto demuestra que sigue habiendo interés. Tal vez esté viendo cómo te va o si has empezado a salir con alguien más. Si no hubiera ningún tipo de pensamiento recurrente sobre ti, tu ex no se tomaría el tiempo para revisar tus redes. Aunque no lo diga directamente, estas acciones demuestran que sigue habiendo una conexión en su mente y está usando las redes como una ventana para mantenerse al tanto de tu vida. 2. Preguntas indirectas a amigos en común. Otra señal clara de que tu ex sigue pensando en ti es cuando empieza a hacer preguntas sobre ti, pero no directamente a ti, sino a amigos en común. Puede que tus amigos te comenten que tu ex preguntó cómo estás, qué has estado haciendo o si has empezado a salir con alguien nuevo. Esto es un indicador bastante claro de que tu ex sigue pensando en ti, porque si no fuera así, ¿por qué se tomaría la molestia de preguntar? Estas preguntas indirectas pueden significar que tu ex todavía no está preparado para una conversación directa contigo, pero que está buscando información. Quiere saber cómo te estás moviendo en la vida sin él o ella. Y eso es una forma de reconocer que, en el fondo, no ha dejado de pensar en ti. Tercera aparición repentina, en lugares donde sueles estar. Es curioso cómo, de repente, tu ex aparece en los mismos lugares donde tú estás, ya sea en un café que solías frecuentar, un evento que te gusta o incluso por los alrededores de tu barrio. Esta casualidad puede no ser tan casual. Si tu ex sigue pensando en ti, puede que esté buscando formas de coincidir contigo sin ser demasiado obvio. Estas apariciones son una señal de que quiere estar en tu órbita, aunque sea de manera sutil. Es su manera de seguir conectado contigo sin tener que dar el paso de decirlo en voz alta. Si empiezas a notar este tipo de coincidencias, puede ser una forma clara de que aún no ha terminado de procesar la ruptura y sigue queriendo tener algún tipo de contacto contigo. 4. Mensajes en momentos nostálgicos. Otro comportamiento que revela que tu ex sigue pensando en ti es cuando recibes mensajes en momentos que solían ser significativos para los dos. Quizás te escribe el día de tu cumpleaños, durante una fecha importante en la relación o simplemente un mensaje inesperado recordando algún momento que compartieron. Estos mensajes, aunque puedan parecer casuales o cordiales, en realidad son una señal de que algo en él o ella sigue pendiente de esa conexión. Este tipo de mensajes suelen aparecer cuando tu ex se siente nostálgico, cuando de repente le viene a la mente un recuerdo compartido o siente la necesidad de mantener una pequeña conexión, aunque no esté preparado para algo más. Es una manera sutil de no perder contacto y de asegurarse de que no te olvidas de él o ella tampoco. 5. Publicaciones que parecen indirectas. Finalmente, una señal muy reveladora es cuando tu ex empieza a hacer publicaciones en sus redes sociales que parecen indirectamente dirigidas a ti.
Puede que comparta frases sobre lo difícil que es superar a alguien o posteos que hablen sobre cómo extraña ciertos momentos. Aunque no mencione tu nombre, esos mensajes suelen estar cargados de emociones que, si lees entre líneas, pueden estar dirigidos directamente hacia ti. Este tipo de publicaciones son una forma en que tu ex expresa lo que realmente está pensando sin tener que decírtelo de frente. Es un juego emocional en el que espera que veas la publicación y captes el mensaje. Aunque no te lo diga directamente, estas acciones hablan por sí solas y demuestran que sigues siendo parte importante de sus pensamientos. ¿Qué hacer si notas estas señales? Ahora que has identificado algunas de las señales que indican que tu ex sigue pensando en ti, puede que te preguntes qué hacer al respecto. Lo primero que debes hacer es evitar precipitarte. El hecho de que tu ex piense en ti no significa necesariamente que quiera volver o que la relación tenga que reanudarse de inmediato. A veces, las personas piensan en sus ex simplemente porque están lidiando con el duelo de la ruptura o porque les cuesta soltar el pasado, pero no siempre implica un deseo de retomar la relación. Si estás en una posición en la que te gustaría reconectar, lo mejor es mantener una actitud tranquila y no responder de manera impulsiva. Evita caer en la tentación de reaccionar a cada señal que notes, porque esto puede dar la impresión de que estás desesperado o desesperada por su atención. En cambio, mantén la calma y observa cómo se desarrollan las cosas. Por otro lado, si no estás interesado o interesada en reconectar, lo más sano que puedes hacer es enfocarte en tu propio bienestar y seguir adelante. No te dejes atrapar por las señales ambiguas que tu ex pueda estar enviando. Si ha decidido no tener una conversación clara sobre lo que siente, no es tu responsabilidad interpretar cada gesto o mensaje indirecto. Enfócate en tu crecimiento personal y en sanar de la ruptura sin esperar una confirmación externa de lo que ya sabes en tu interior. Conclusión: las señales son claras, pero tú decides. Es importante entender que, aunque tu ex te envíe estas señales, al final del día, lo que realmente importa es cómo te sientes tú. Si las señales te confunden, tómate un momento para reflexionar sobre lo que quieres. Si te gustaría reconectar, hazlo desde una posición de fortaleza emocional y nunca desde la necesidad o la desesperación. Si por el contrario, sientes que es mejor seguir adelante, no permitas que estos gestos te distraigan de tu camino hacia la sanación. Las señales de que tu ex sigue pensando en ti están ahí, pero la decisión sobre cómo actuar depende completamente de ti. Enfócate en lo que te hace sentir bien y recuerda que el bienestar emocional siempre debe ser tu prioridad número uno. Espero que te haya gustado el video. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando lleguen siguientes videos y dale un like. Me ayudaría mucho. Un abrazo.